Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a hablar, atención, de que el pollo dice poder probar tratos irregulares de la era Zapatero. Atención, el pollo Carvajal, que pone contra las cuerdas al embajador de la narcodictadura comunista de Venezuela. Y, lógicamente, amigos, esto se empieza a calentar. Además de los pagos fantasmas a Monedero de PDVSA. Y como ya hemos hablado, hemos adelantado ya antes, hemos dado un anticipo de esos 9 millones de euros que está recibiendo el juez prevaricador Baltasar Garzón. Pero vamos a saludar primero a Maybol Petit, que está al otro lado del Atlántico, concretamente en Nueva York. Buenas noches, Maybol, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybol, permíteme primero que vamos a hacer una recomendación a todos nuestros televidentes y ya nos metemos contigo y a desgranar el asunto del pollo Carvajal. Y amigos, teníamos una reina en España que si llega a ver al Papa actual, pues seguramente dejaría de llamarse católica, porque hubiera ido con el gran capitán y hubiera saltado Roma para ponerle firme. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la reina Isabel, Isabel la Católica. Isabel la Católica nos presenta un collar único, la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España, los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único, joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal, el collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama ahora mismo al teléfono 973-0101 y sé una reina. Maybol, si tuviéramos a la reina Isabel la Católica, seguro que ponía firme al Papa Francisco, ¿no? Así es, y al Pollo Carvajal probablemente también. Al Pollo Carvajal ya le habría cortado las alas y la cabeza directamente. Ya lo tuviera en el horno. En el horno. Un poquito de esencias. Exactamente, y con patatas fritas. Maybol, la primera noticia que queremos desgranar contigo, la que habla que el pollo dice poder probar tratos irregulares de la era Zapatero. Dice el autorora máximo responsable de la inteligencia con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el general Hugo Armando Carvajal, se encuentra en una carrera contra el reloj para intentar abortar su extradición a Estados Unidos, que ya tiene todas las venias de la Audiencia Nacional y el visto bueno del gobierno. En este contexto pide declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la semana pasada, sobre un asunto de terrorismo internacional que pudiera ser de interés para la justicia española. Pero no solo, dejó dos acusaciones graves que aún no ha acreditado y que conciernen a dos partidos que sustentan al gobierno de España, responsable último de la entrega. Estamos hablando de estos dos partidos, del Partido Socialista y de Podemos. ¿Qué es lo que va a decir el Pollo Carvajal sobre Zapatero, sobre los tratos irregulares en la época de Zapatero? Fíjate que esos factores que están planteados en la estrategia de la defensa del Pollo Carvajal tienen que ver con unos negocios de los cuales se habló hace ya un tiempo atrás en Venezuela. Recuerdo que yo estaba inclusive en Caracas cuando se empezaba a rumorar sobre esos acuerdos que se tendrían entre el gobierno de Zapatero, para esa época Podemos no existía, eso surgió a posteriori, pero que estaban haciéndolo a través de un mecanismo que se apoderó prácticamente de la forma de hacer negocio con el Estado venezolano. Y era que ofrecían unas asesorías, unos contratos, por lo general falsos, donde había también recibos de servicios prestados falsos. Y para ello, pues, PDVSA, que para la época era una de las principales empresas petroleras del mundo, cubría con unos montos que también eran inflados. Es decir, este mecanismo que se utilizó y que se está haciendo en estos momentos eco el Pollo Carvajal, fue usado. Fue usado en PDVSA, fue usado en Baribén, que era la agencia que PDVSA utilizaba en el extranjero
para comprar productos y servicios y que fue objeto de investigación por parte de la justicia de los Estados Unidos y a través de los contratos que se daban por Baribén, por allí también se arrojó ese nombre, porque el Pollo Carvajal estaba frente a los servicios de inteligencia para la época que se impuso los negocios sucios con PDVSA, Baribén, Cidgo y otras empresas básicas del Estado venezolano para pagar favores a gobiernos extranjeros o funcionarios de gobiernos extranjeros y también para establecer lo que se convertiría después en una especie de agencia que vendía el modelo del socialismo del siglo XXI hacia el exterior. Y fue cuando vino el grupo de Podemos, que estaban en Caracas como asesores y que trabajaban diversos temas, no solamente para el régimen venezolano, sino también para el régimen boliviano, el régimen de Ecuador, con Correa a la cabeza, etcétera, y los otros miembros del grupo ALBA. Y el Pollo Carvajal, estando en los servicios de inteligencia para la época, tenía acceso a toda la información. De allí que imaginamos, de acuerdo a lo que los abogados han señalado y él mismo, él empezó a recuperar todo lo que eran evidencias que ahora necesariamente tiene que presentar, porque hay que recordar que tú no puedes acusar ante la audiencia española a alguno de estos políticos de alto rango y que tienen mucho poder si no tienes ninguna evidencia para ello. Razón por la cual nosotros creemos que esos pendrives de los que se hablaban que iban a las manos de Hugo Carvajal pues, forman parte del sistema de evidencias que él tiene para probar su propio testimonio y para convencer al juez de que no lo mande a los Estados Unidos a realmente enfrentarse con la justicia. Él está haciendo todo esto, Jesús, para no poner un pie en los Estados Unidos y para ello cuenta con los servicios de defensa, no solamente de María Argüelles, que aparece como su abogada, sino también de el que se le pagó 1.8 millones de euros para que lo defendiera desde el 2016, un empresario chavista que está acostumbrado a pagarle la defensa a los criminales, se la pagó a los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, los llamados narcosobrinos, y él apareció también allá en España pagándole al señor Garzón para que defendiera al Pollo Carvajal, y bueno, parece que esta línea de acción sigue adelante. ¿Con qué se paga? Con los fondos de PDVSA y en algunas oportunidades, como también se ha advertido, con fondos provenientes de la industria criminal, y eso sí es delicado, por lo menos aquí en los Estados Unidos es delicado. En España pareciera que ahora todo está trastocado y lo que era ilegal antes ahora parece que no es. Maybor, te voy a hacer tres preguntas. Has hablado del señor Garzón. Hemos ya adelantado un poco sobre el señor Garzón, que recibió 9 millones de euros de PDVSA. Además, el contrato de PDVSA se lo dan a Garzón por las relaciones que tenía y la capacidad de condicionar los tribunales y la Fiscalía General del Estado español. Luego, el Pollo Carvajal también ha hablado que salió 200.000 euros de PDVSA en un contrato fantasma que se lo dio al señor Monedero para financiar Podemos, eso también lo ha dicho el Pollo. Y bueno, ya hemos hablado de la época de Garzón, en la que dice directamente que habla de pagos al ex embajador de Zapatero, al señor Raúl Morodo, y que se desviaron prácticamente 30 millones de euros. Estamos ya, hay digamos una telaraña de acusaciones contra de este señor, contra la cúpula muy cercana de, tanto del gobierno como de los partidos del gobierno de España. ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿Cómo puede ser que un juez prevaricador como Garzón sea a la vez el amante de la fiscal general del Estado en España y el responsable o el abogado de la narcodictadura comunista de Venezuela? ¿Cómo podemos tener un gobierno en España cuyo partido, uno de los principales partidos, está acusado de ser financiado por una narcodictadura? Y por último, ¿cómo podemos tener a las claras al embajador de Venezuela, que es el señor Zapatero, que está siendo acusado también de contratos multimillonarios por medio de su embajador, el señor Maduro? Bueno, esto es un esquema de corrupción que ha salido a la luz pública
no es nuevo, salió desde hace mucho tiempo, pero ahora está sobre la mesa de la supuesta justicia española. Y hablo supuesta porque cuando uno empieza a revisar las relaciones que existen entre Baltasar Garzón con la fiscal general, donde en los contratos había una especie de cláusula que señalaba que había gestiones con los tribunales y con la fiscalía, esto deja claro los intereses y también el conflicto que existe en esos intereses. Por lo cual deberían abrirse una investigación, por ejemplo, en lo que es la Fiscalía Anticorrupción. Pero resulta que los fiscales anticorrupción que están allí ahora parece que fueron nombrados o designados con el apoyo de la que hoy en día es novia de Baltasar Garzón. Entonces, tenemos un compromiso muy fuerte que pone en tela de juicio la capacidad de aplicación de justicia dentro del sistema de justicia español debido a que existen relaciones altamente peligrosas y conflictivas entre los entes que acusan y los que defienden. Es decir, se unió todo. Aquí en los Estados Unidos no hemos visto ese fenómeno todavía. No digo que no lo vayamos a ver, pero hasta el momento no existe. Pero si lo hemos visto en Venezuela y las consecuencias son fatales, si yo fuera ciudadana española estaría muy preocupada por las consecuencias que va a traer eso para el sistema de justicia y para los ciudadanos como tal. Si no existe una acción que ponga fin a esta extraña convivencia de intereses financiados por el régimen de Maduro, que es un régimen que tiene una naturaleza narcoterrorista, entonces estaríamos hablando de que España como tal estaría extremadamente comprometida y eso llevaría a plantearse inclusive hasta el mismo nivel de la Comunidad Europea, porque ¿cómo es posible que se pueda entender que esto se mantenga y que no haya ningún tipo de aplicación de normas y responsabilidades a las personas involucradas, dicho sea de paso, al señor Baltasar Garzón, a la fiscal y a los jueces de la audiencia española, que también beneficiaron, por cierto, no sabemos a través de qué mecanismo, a el Pollo Carvajal, entre otros? Esto, si sigue creciendo, Jesús, yo lo veo como una réplica de lo que ocurrió en Venezuela y eso no se lo deseamos a nadie, porque lo que estamos viviendo los venezolanos es una verdadera tragedia y parte del hecho de que no se respetó la ley y que la autoridad del hombre se impuso por encima de las instituciones que aplican la justicia. Y hoy en día vivimos de impunidad y eso es lo que estamos observando en pequeños dardos allá en España. Mabel, ya para terminar y muy rápido, te quiero hacer una última pregunta. Ya sabemos que Garzón está comprometido, Garzón y Zapatero están muy comprometidos con la narcodictadura. Pero en tu opinión, ¿hasta qué punto está comprometida con la narcodictadura la fiscal general del Estado español, Lola Delgado? ¿Hasta qué punto crees que puede estar comprometida una persona que comparte el hecho conyugal con el representante, el que defiende a los narcotraficantes, a los narcoasesinos de Venezuela? Está comprometida y tiene un compromiso porque cuando uno lee el contrato del que él devengó más de 8 millones de euros, allí dice claramente que las gestiones que él iba a hacer no solamente estaban en los tribunales, sino también ante la Fiscalía General de España, lo que indica que no se sabe si lo hablaban en la cama o en la oficina de la Fiscalía, pero ella está comprometida porque lo dicen los contratos, salvo que hay algún mecanismo que ella pueda imponer para retirar el nombre de la fiscalía de un contrato de asesoría del marido que está cobrando dinero de un régimen criminal. Es decir, queda entredicho la participación. No, ahora podríamos discutir si esa participación es un cohecho porque ella conocía que su marido estaba ofreciendo servicios de estar buscando sacar de los problemas de la fiscalía a los clientes del régimen de Nicolás Maduro, que por lo general son, como tú bien dices, narcotraficantes o lavadores de dinero, que son los que abundan allá en España. Entonces, eso se ve de manera directa y no tiene la menor duda cuando se lee el contrato donde dice que Baltasar Garzón ofrecía el servicio de gestiones frente a la fiscalía, es decir,
frente a su propia mujer o novia. Pues, don Meibor, muchísimas gracias. Has hablado muy claro. Yo creo que a los tres espectadores se les está quitando cada vez más las dudas sobre este tema, porque además lo expones de una forma tan fácil de entender que te damos las gracias. Meibor, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un gran abrazo, Jesús, y gran cariño para toda la audiencia. Otro para ti. Don Pío Moa. Ha dicho Meibor, nuestra especialista en crimen especializado, una de las personas que denunció, de las primeras que denunció el cártel de los cinco soles, o sea que tiene información muy importante, no es una cualquiera, que la fiscal general del Estado está seriamente comprometida con los intereses que representa su amante, el señor Garzón. Hombre, desde el momento en que sabemos sus conversaciones con Villarejo, sabemos que esta señora es una delincuente y que el señor Garzón es otro delincuente, un juez prevaricador. Eso es gravísimo, porque claro, la justicia es en lo último en lo que confía la gente, quiero decir, la última barrera frente al despotismo, frente a la corrupción, etc. Y si la justicia falla como está fallando de esta manera, pues es que estamos en manos de delincuentes, literalmente, delincuentes, o sea, no se les puede llamar de otra manera. Y son ellos los que mandan en este país. ¿Cómo se ha llegado aquí? Esto es muy importante. ¿Cómo se ha podido llegar aquí? Mi opinión es que se ha llegado aquí por la destrucción o deformación de lo que se decidió en la transición. La transición, como hay que recordar, no fue que se reconciliaran los españoles, que estaban reconciliados desde mucho antes, sino que gracias a esa reconciliación se pudo hacer la transición con unos políticos, en su mayoría muy, muy flojos, ¿no? Pero hubo algo que todo el mundo quiere olvidar, y es que la transición se hizo mediante un referéndum que se planteaba el paso a la democracia desde el franquismo, de la ley a la ley, es decir, desde la legitimidad del franquismo, que es una legitimidad histórica indudable, a la legitimidad democrática. A este referéndum se opusieron todos los que se llamaban demócratas, o sea, los que estaban agrupados en torno al Partido Comunista, el Partido Socialista, que nunca han sido demócratas. Pues estos señores fracasaron de una manera radical. Intentaron una huelga general que no les salió y luego intentaron el boicot al referéndum que les salió menos todavía. El paso a la democracia, de la ley a la ley, del franquismo a democracia, sin romper con el franquismo, porque era lo que llamaban los rupturistas, querían romper para volver a encontrar la legitimidad en el Frente Popular, entre los que perdieron la guerra, que insisto, eran una alianza de separatistas y sovietizantes, básicamente. Bueno, pues este referéndum empezó a olvidarse muy pronto y la derecha en general trató de olvidar el pasado, trató de olvidar el franquismo como si no hubiera existido, como si ellos no tuvieran nada que ver con él. Claro está que tenían todo que ver con él, pero ese era el punto débil en el que se apoyaron los separatistas y los comunistas y socialistas, etcétera, que habían sido desbancados en el referéndum, para ir socavando la democracia, en definitiva, la legalidad. O sea, ya pronto empezó la corrupción muy pronto, empezó muy pronto, o sea, aquello de la muerte de Montesquieu, empezó una serie de, ya, el juicio Rumasa, etcétera, toda una serie de cosas que fueron institucionalizando la corrupción. Este ha sido un proceso muy largo porque, evidentemente, la situación social dejada por el régimen anterior era muy sólida y ha resistido año tras año. Pero llega un momento en que la derecha, o sea, la derecha no solo trata de olvidar, sino que se suma a esto. Y esto fue con Aznar en 2002. Aznar condenó el alzamiento del 18 de julio. Eso quiere decir que estaba escupiendo sobre las tumbas de sus propios padres y abuelos. Quiere decir eso. A esa villanía ha llegado Aznar y los demás. Y que es una cosa, a partir de ahí ya quedó el campo completamente abierto, pues para Zapatero, para los separatistas, hasta llegar al golpe de Estado permanente en que hoy vive el país. Porque es un golpe de Estado permanente, cuando tenemos una región, que además quiere ser imitada por otras, una región que se declara abiertamente en rebeldía, vamos, la región no, los separatistas, los grupos separatistas, en rebeldía contra el poder central. Bueno, todo esto va junto.
Es decir, no pueden, primero, hay que ver la cosa en su perspectiva histórica, porque si no, no se entiende nada. En segundo lugar, hay que ver cómo se ha llegado aquí. Y en tercer lugar, hay que ver los aspectos repugnantes que está tomando la situación. Totalmente repugnantes, porque es una degeneración del sistema, señor Vera. Sí. Es que la izquierda realmente nunca estuvo por la reforma, se tuvo que apuntar porque no tenía más remedio, ellos estaban siempre por la ruptura, ¿no? Y bueno, hicieron en aquel momento lo que tuvieron que hacer porque efectivamente no tenían más remedio, pero después han intentado constantemente hacer lo que en realidad querían hacer en aquel momento al comienzo de la transición, que era romper completamente con el régimen, no ir de la ley a la ley, sino establecer una nueva legitimidad. Y eso es lo que están haciendo, porque están destruyendo absolutamente todo lo que en aquel momento se hizo. Hay que decir, por ejemplo, en estos días yo he oído a Felipe González, que ha hecho una que está, me parece, en unas posiciones, está el señor Corcuera, que es colaborador de usted, en unas posiciones muy respetables en lo que se refiere a la defensa del Estado tal como es, al Estado y a la legitimidad que se crea a partir de la transición, y en contra, efectivamente, de todos los movimientos secesionistas y en contra de todos los pasos que está dando el señor Sánchez en este momento y que comenzó a dar en su momento también el señor Zapatero, ¿no? Pero bueno, al final van a lo que querían, que era la ruptura de... Y para terminar, ¿tendría que dimitir Loda Delgado? Está demasiado... Me parece que lo que ha dicho Maybor, me parece que lo ha dicho Maybor Petit es extremadamente grave. Es decir, si hay un contrato donde el señor Garzón se compromete a hacer gestiones ante la Fiscalía, es que eso es una bomba. No. Esto es que eso tiene que salir a la luz y efectivamente eso puede acabar con la fiscal general del Estado, que ya está en una posición de debilidad porque además hay una querella de Vox puesta contra su nombramiento, etcétera, y yo creo que puede tener graves dificultades, ¿no? Y para terminar, don José Antonio, háblenos del volcán, porque aquí hablamos la semana pasada de que el volcán de La Palma podría provocar un tsunami. ¿Y usted tiene información de que el CNI ha hecho un informe? No, yo no tengo ninguna información. No es el CNI en este caso, sino es el CSIC que ha hecho... El CSIC ha hecho un informe de que podía darse esa circunstancia de mega tsunami. Claro, vamos a ver, es que eso no es una teoría de la conspiración. Lo que usted presentó la semana pasada aquí, efectivamente, es un informe de unos geólogos que son americanos y británicos que... un año antes de que se produjera la erupción de este volcán, decían, cuidado, que hay un volcán en España, en las Islas Canarias, que tiene estas características y que por estar situado donde está y tener esa vinculación geológica con esa falla que llega a los Estados Unidos, como se produzca de una forma muy, muy, muy potente, se puede producir un mega tsunami cuyo desastre puede alcanzar no solamente a las Islas Canarias y a España, a la costa española, a la de Portugal y a la africana, sino también a la costa de los Estados Unidos. Y en ese sentido, hay un informe que se ha salido publicado esta semana del CSIC que dice que efectivamente esa circunstancia se puede dar, pero que no creen, y ojalá efectivamente no se produzca. Ahora mismo tenemos imágenes del volcán. No creemos que eso se vaya a producir en este momento, pero, oiga, el volcán es una fuerza de la naturaleza y nadie sabe qué es lo que puede ocurrir ni cuánto puede durar. Fíjese que el Timán Falla de Lanzarote se decía que este volcán estaría en erupción del orden de 20-80 días. El Timán Falla estuvo 6 años vomitando todos los días. Y bueno, pues no sé, es que los vulcanólogos efectivamente tienen información como para hacer sus predicciones, que son generalmente matemáticas, pero la naturaleza es poco predictiva, no sabemos vivir. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Lo que sí sabemos es que Pedro Sánchez les ha dado unas migajas a nuestros hermanos de La Palma. Pero hay una cosa... Que están abandonados de la mano de Dios por este gobierno. Hay una cosa, Pedro Sánchez ha ido allí, que me parece bien que vaya el primer día a hacerse los selfies, pero después hay que efectivamente poner el dinero que te está pidiendo la gente. Y fíjese, una cosa que es tan sencilla como que en estos días... que el puerto de la isla de La Palma está abarrotado de gente que se quiere ir, porque hay gente que ha perdido su casa y otros que tienen miedo, y otros que, pues en fin, en un ambiente que es tóxico, porque todo lo que está soltando el volcán es muy tóxico, pues se quieren ir también pues, a otras islas de las Canarias o a la península. Se tienen que comprar
tienen que pagar y tienen que comprar el billete y no hay barcos suficientes. Y eso sí que lo tenía que estar haciendo el gobierno. Claro, porque el gobierno a los inmigrantes ilegales no solo los ha metido en hoteles de 5 estrellas, sino que en vuelos los traían, vuelos pagados por todos los españoles, los traían aquí a la península, bueno, de forma ilegal. Pues muy bien. Mientras que a los españoles que pagan sus impuestos los abandona como perros. Pues muy bien. Usted fue el primer día, se sacó la foto y luego volvió a ir. Sí, sí, pero es que no se trata de hacernos fotos solamente. La foto puede estar bien, pero ahora hay que demostrarlo, hay que poner el dinero, que porque hay una cantidad tremenda de personas que se han quedado absolutamente sin nada y que no tienen viviendas, y ya les tenían que haber dado una vivienda, aunque fuera temporal, cosa que no se ha hecho. Están en polideportivos. Usted ha dicho lo de los hoteles 5 estrellas, pues ellos están en polideportivos. ¿Eh? Pues tirado de la mano de Dios, nos tenemos que despedir, don Pío Moa. Felicidades por este libro, su 5ª edición. Amigos, la Segunda República Española. Si quieren saber la verdad de lo que pasó con esa infame, con ese infame Frente Popular, pues lean a Pío Moa, porque es la única forma de enterarse de la verdad, además, con referencias de los protagonistas lo que de ellos la mismos. Época. Exactamente. O sea, no es que Pío Moa diga que pasó esto, no, no, es que lo dicen los mismos protagonistas exactamente, de referencia. Exactamente. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que se lo haya pasado usted muy bien. Y nada, mucha suerte y siga usted escribiendo estos libros tan maravillosos. Y vendiendo, como vende. Y vendiendo, claro. Que es el escritor de libros de historia que más vende aquí en toda España. Efectivamente. Bueno, hay que decirlo. Era. No, no, no. Eso fue una ocasión. Pero bueno, es igual. Bueno, pero seguirá siendo. Ha habido un boicot generalizado de los medios y de todo, y un silenciamiento, y eso. Bueno, pero ahí sigue usted publicando sus libros. ¿Eh? Eso sí. Y don San José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Gracias a usted. Como siempre. Y amigos, nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. Recordarles que sean buenos, que Dios bendiga a España. Recordarles que este programa es un homenaje a Javier Moreno, Francisco Javier Moreno, ese pintor de Albacete, ese amigo, ese guerrero, ese luchador, ese hombre que representaba todos los elementos de la gente que ve El Mundo al Rojo, de esos guerreros de siempre que luchan por la madre patria. Este programa va por ti, amigo. Un fuerte abrazo y descansa, descansa en paz.